¡No! La pierna ya dañada, Dios mío. Parada de mano, vierte en la posición, cae en planchita. ¡Uno, dos y tres! Sobre Natalia. Here are your winners. Aquí están Carter, las ganadoras, Kaden Carter y Katana Che. Sobre Natalia, hago hincapié en eso porque eso es mucho más importante para esta victoria, siendo Nati la más experimentada, la más conocedora. ¡No! ¿Pero por qué la agrede? ¿Qué les está haciendo ella? No puede ser que esto esté pasando otra vez. ¿Qué tal, bonitas? Miren lo que traje. JD, entiendo que dijiste que te ibas a encargar de él. ¿Saben qué? Yo conseguí tremenda oferta con un televisor. Mira, vean este televisor que traje. Casi es una pantalla plana. Hombre, ya dije que tienes que irte. Oye, JD, a nadie le caes bien. Tienes que irte, JD. ¿Cuántas veces tienen que decírtelo? Truth, tú no estás en The Judgment Day. Nunca vas a ser parte de The Judgment Day. Lárgate de nuestra casa club. Sí, pero tranquilízate, hombre. Pero es que hay que salir de él. Bueno, esta casa club, si no quieren gente aquí, tienen que poner mejor seguridad. ¿Sabes qué? Algo que tú no tienes algo usual a Truth es la verdad. Eres la única persona que merece que le hagan cosas el linaje, que lo perjudiquen. Permítame explicar. Tú fuiste parte del linaje. Tú fuiste el perrito faldero para unirte a ellos y tuviste perjudicándome a mí cada semana. ¿Y después qué haces? Tú los perjudicaste a ellos. ¿Qué demonios pensaste que te iba a pasar? Pensé que eras un hombre listo, pero lo merecías. Y sabes que hay una diferencia gigantesca entre tú y yo, porque cuando yo perdí en frente de mi familia, cuando yo decepcioné a todo el mundo en mi gran oportunidad titular, ¿sabes qué hice? Me quedé hambriento, me quedé impulsado, me quedé motivado. Y eso me ha cargado todo el camino a la victoria en el evento central de WrestleMania. ¿Contra quiénes? Contra el linaje. Así que yo obtuve mi redención. Yo pude enorgullecer a mi familia. ¿Tú piensas que tú estás enorgulleciendo a tu familia? Seth, sé que tienes un combate titular, así que esto va a ser rápido, pero quiero decirte esto para que lo escuches directamente de mí. Yo invité a CM Punk para que esté aquí la semana que viene. Y espero darle un contrato para que se quede con nosotros. Solo quiero que lo sepas. Tranca esa boca, no me importa. Tú haces lo que tienes que hacer. Pero cuando él muestra el mundo sus verdaderos colores y todo te explote en la cara, tú me haces un favor, entonces. Te sales de mi camino con respecto a lo que yo tenga que hacer y yo haga. ¿Estamos? No puede ser. Ya está. Y ahora espera, que Brutus vio que es lo que tenía que hacer. ¡Wow! ¿Por qué no se lo hizo R-Truth, por ejemplo? Y así nos libraba de él. No, R-Truth fue el primero que salió corriendo. ¡JD, tú puedes! ¿O no? ¡Cannonball! ¡Hasta aquí llegó tú! ¡Cannonball! ¡Hombre al agua! ¡No voy a contar! Creo que ahora sí que no hay escapatoria y esto parece ser el final. ¡Es todo nuevamente! ¡Uno, dos y tres! De la misma manera que viene impactando a todas sus competidoras. ¡Avanza aniquiladora! ¡Ahí está la ganadora! ¡Nia Jax! De la misma manera que sufrió Zoe Stark. Y la única manera de sacar a esta mujer de camino va a ser uniéndose muchas. Porque lo que pasó en el combate fatal de 5 vías pasó porque justamente eran muchas en contra de ella. Si no, pudo haberle comido los dulces a mami, que todo el mundo sabe que tengo razón. Oye, pero no era como para hoy, ¿verdad? O sea, bueno, ella dijo, voy a deshacerme de Shane y la próxima eres tú. Bueno. Oye, pero dos competencias aquí para
La increíble Nia Jax sería algo como el justo. Aunque mira, bueno, ella está lista para bailar más. Hay una vieja herida que se abrió nuevamente. Y claro, la llegada de Nia Jax hizo eso, pero Nia Jax parece decir no, 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 esta noche no. No. ¡Hey, no! Le pudo haber partido la rodilla. Pero si tenía los ojos completamente perdidos. Te lo dije. Y esto, el árbitro básicamente Rod Zapata con muy buen arbitraje, preocupado por Sami Zayn. Él no se pertenece. Aparentemente incluso parar el combate, mira. Él no se pertenece. Él está... No. ¡No! Y casi se la sopla el árbitro también. Cuente, le dice. Y exigiéndole que cuente al árbitro. Y tres. Al médico de WWE, esperamos que puedan darnos una actualización. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Es true! ¿Pero dónde está Don Pierce? ¡No, true! Te lo dije, Jerry, no se pertenece, se ha enloquecido. ¿Vas a seguir hablando de mi familia? ¿Crees que podemos compararnos? ¡Le está gritando! ¿Pero qué es esto? ¿Viste? ¡Mírame a los ojos! ¡Lo buscaste! ¡Nada puedes hacer! ¡Esto te lo buscaste tú solito! ¡No! ¡La pierna ya dañada, Dios mío! ¡Escúchenlo gritar de dolor! ¡Si vas a agarrarla bien! Señora, eso no es ilegal. Pero bueno. Lo tenía como bolita de pinball. ¡Ping, ping, ping! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahora sí! Se encontraron en el centro. Uno, dos y tres. ¡Ay, guay! Y se acaba de sembrar una gigantesca victoria. Dos de tres caídas. Daga. Pero ahora tú me has despertado. Me has inspirado. Y estoy aquí para quitarte un peso. Para entrar a tus zapatos y quitarte tu historia de las manos. Yo nunca pude completar mi historia. Ahora voy a terminar la tuya. You think our stories? ¿Tú piensas que nuestras historias son la misma, Shinsuke? Aprecio el que me expliques por qué me atacaste y tal vez hemos tenido un camino algo similar, pero cuando te pongas en pie en este cuadrilátero conmigo, yo necesito que sepas que no te respeto. No se trata de eso. Nunca ha sido parte de mi historia el huir de una pelea. Tú sigues diciendo que somos lo mismo. Pruébalo. Parece que el campeón no encuentra la salida. ¡Oh, Dios mío! Esto fue como un sacrificio al rostro. ¡Oh! Lo agarró como medio pedigrí cuando vino una lanza, me pareció. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, Rollins. ¡Piso con! Y de esta manera, uno, dos y tres. Seth Freakin Rollins sigue siendo nuestro campeón mundial pesado. La verdad, tiene que darse la main event, Jey Uso. Qué noche igual para él, pero el campeón sigue siendo el campeón y dando de qué hablar vez tras vez. ¡Y ¡Oh! ¡El McIntyre no ha terminado con él! ¡Rollins con topetazo! Está cansado, está muy cansado. Está muy cansado, el campeón no pudo proteger. Pero este hombre se ha vuelto completamente loco. ¿Qué pasa aquí? Y mucho más después de ver a Jey lucirse. Él también pudo haberse lucido. ¡Oh, qué impacto! Destrozó la mesa de transmisión. No va a descansar hasta que la historia y el destino le devuelvan lo que este es él. Por lo que trabajó. ¡Completamente misericordia! Y va a continuar. Él no va a conocer límites hasta tener lo que quiere. ¡Usted! ¡You free! ¡La verdad te dejará libre!